Hay que soldar el portapila, pero hay que hacerlo por la parte de abajo, porque por la parte de arriba no se puede, no va a quedar bien. Entonces hay que soltar todo esto y nada, y hacerlo por abajo. Da un poco de trabajo, pero bueno, pero es como va a quedar bien, ¿sabes? Ya hemos sacado la placa, aquí están los potenciómetros. Para que veáis un poco esta gente cómo trabaja. Bueno, pues lo vamos a soldar por abajo. No me fijo que el rojo es el positivo que está aquí. Se ve claramente la cruz del positivo y el otro es el negativo. Bueno, pues ya lo tenemos. Condensador de 400 voltios. Es de un pedal de 9 voltios. Tampoco entiendo la resistencia de medio vatio en un pedal de 9 voltios. Son cosas que no entiendo, la verdad. No lo estoy criticando, ¿eh? Porque realmente no es ni bueno ni malo. Simplemente es malo para el que fabrica. Que es más caro una resistencia de medio vatio que una de un octavo de vatio o de un cuarto de vatio. Y es mucho más caro un condensador de 400 voltios que un condensador de 50 voltios. El pedal en sí no tiene ningún misterio. Aquí se ve que hay un JRC4558, que es un doble operacional. Y luego pues se ve alrededor de él, se ven muy pocos componentes. Pero así, viéndolo así a ojo, parece ser una pequeña variante del Zendriver Hermida. Es lo que tiene pinta. We'll be right back.
Thank you.